que estuvo. A ver. Si se ven proezas. Con este sí, la semana pasada me eché uno, lo estaba, no creo que no lo estaba grabando, no lo estaba grabando. Entonces ya fue el último, le dije, pues el último, ya me voy a ir. From Lobby Geeko by the server. Ahí está. Mira, va a llegar. Él va a confirmar si de veras. Buenas, buenas. Sí. ¿Qué pasó? Buenas. No, le iba a contar al tico de la semana pasada, el último que nos echamos de el Warrior. Que yo tenía uno y tú tenías como 30 más como 15 de armadura y te gané. Es mentira, tico. Le gané en un segundo. Headshot. Headshot. Sí, güey. O sea, cuando yo traigo 6 armas en ese deck, lo dejé en uno de vida, yo tenía 40 y tanto. Dije, güey, en cualquier momento me sale un hacha, lo que sea. Nunca, cabrón. Me aventó Bloodlust y te seguía vivo y al nada. Estuvo bueno, ¿verdad? Y eso. No. Esa cólera cuando se le acaba el vapor al deck. Pero. Sí, cabrón. Pero fueron como 3 turnos que no pudo bajarme ese uno. Sí, estuvo. Ni un arma me salió en todo lo partido, güey. Y eso es lo que no graban. Oye, ¿viera? ¿Se acabó Naruto por fin? ¡Se acabó! Y ahora, güey, ahora siento un vacío. Siento un vacío en mi vida, güey. No, hombre, sí. Que... Nah, ya era. Ya es un respiro que estoy dando los miércoles. Pero, pues, bien, supongo. También se veía como que iba a seguir, ¿eh? Mira, la última como que había un mensaje así de que, hey, y en la siguiente obra de Sensei Fulanito, o por lo menos mencionaba la siguiente serie que iba a reemplazar a Naruto, entonces no sé si... Ah, ya la mencionó. Mira, bien puede seguir la historia con ahora con los hijos, ¿eh? Así, tal cual. Sí, pero ya se ve bien similar el hijo de Naruto, es un Narutillo, pues. Ah, sí. Eso sí. Aparte, una cosa horrible que se me hizo, a lo mejor ya soy exagerado, los nombres que le puso a los niños, hijo de... Puso Bolt y... Bolt. Pues porque dije, el otro, bueno, abuelo es un rayo. Se escucha bien japonés eso. Bolto. Boruto. Es que en japonés supuestamente Naruto y Boruto solo cambian la primera sílaba. Ah, ok. Oye, lo que sí vi es que se veía como que alguien andaba siguiendo a Sasuke. Era la hija... Ah, sí, no se vio quién, ¿verdad? Sí, como que su hijo... Entonces, era la clásica de, ay, no, parece que no es nada. O algo así. Pero en el dibujo no se ve ni que se mueva, nada, no se ve nada. No se ve nada entre los árboles ni nada de eso. ¿Solo es la psicosis de Sasuke? Sí, es culerada. Sí. Aunque Sasuke sí no traía, Pero vea que, bueno, Sasuke se dio al fin a la Sakura. Más bien al revés, yo creo que la Sakura aprovechó y... Una técnica ninja le hizo ahí. Lo violó. Sí. Sí, él se ve que los hombres, las mujeres como que le van y le vienen. Se ve que es putísimo ese güey Sasuke. Sí. Sí. O sea, tiene su vieja ya... Se la coge una vez y seguro se fue luego. Al otro día, luego, no, tengo que seguir mi camino. A ver, sí. A encontrarme mi yo mismo, una mamá de esas que... Voy a encontrar su camino ninja, güey. Sí, es una estupidez de esas. Pues encuéntrate esta. Se encuentra la paloma. Uno que me agarró de sorpresa. Había una serie de presta. Este mismo que hizo una que se llamaba Kimi no Irumachi, una que putas, una que es un gran drama. ¿De qué es? Creo que el Rubén la leyó, una de las creo que la estuvimos discutiendo. Pero terminó esa serie y salió una nueva, que se llamaba Fuka. Espérame, la de Hikumichi, no sé qué, es la de la telenovela, una como telenovela.
Sí, de un bicho que no sé, nunca le sale con una bicha, al final se juntan, creo que se casan y el bicho le toca ir a trabajar a no sé dónde Ah, sí, putas. ya. Una que no tiene mucho, sí, ya me acordé. Ajá, pero ese mismo tipo terminó esa serie y empezó con otra. Se llamaba Pues Fuka. sí, si no se quedan sin chamba, bro. No sabía que había empezado otra y está buena. Fíjate ¿O que es del mismo tipo? la empecé a leer, era interesante, sí, eso que es de una mara, que es una banda, de así, y de repente sale que puede, que de volada tiene el talento. Y dije, bueno, está bonita, pero no para seguirla, la dejé leer, ¿verdad? Entonces hoy salió una nueva, no había nada más que leer, y dije, bueno, a ver qué están haciendo. Puta, llego y ya se murió la protagonista, la Fuca, la de la serie. Y puta, yo, ¿qué pasó? A leer así como 5 o 6 atrás. Y quedé ver, y así le habían dado una gran vuelta a todo. Wow. Y se puso, pero sí se puso bueno. No tanto, porque ahora está en la depresión de que se le murió la bicha. ¿Han visto ahorita uno que le están haciendo mucha bulla a Kanye Kill? ¿De qué es? Es manga y acaba de salir el anime. Lo que pasa es que me puse a ver qué veía de anime y me salió o sea, los mejores animes de este año, ¿no? Como van saliendo. Dije, pues para ver qué Kaneki. descargo. Y ya me puse a verlo y que en casi todos los ponen así como en el top 5, esa. Pero yo estoy leyendo el manga, pero ya tiene un rato que lo empecé a leer. O sea, sí va bastante adelante, pero yo digo, le van a bajar un montón el tono. Es sangriento. O sea, hay descuartizamientos, ahí todo el mundo es malo y aparte hay violaciones. Sí, entonces yo digo, no, Sí, aquí ahí hay vas a algo verme, ahí. raro. Si le hace un anime que a veces como que empiezan con el anime bien emocionados, como que ay, qué bien, esta serie va bien, y después el artista del manga hace una onda toda pelada que dicen, ups, ¿para qué nos metimos con este bicho? Sí. Pues a ver cuál leo ahora. Yo no leo ningún, es el único manga que leía. ¿Qué, Naruto? Sí. Yo ahorita ya me puse a leer un montón. O sea, yo siempre leo un montón de esos. Pero no sé. Han salido más o menos. Aparte me agarró una racha de puro ecchi. Ah, ok. O sea, están buenos, pero no. O sea, buenos como cualquier otro, así, calentado. O sea, tampoco no es así como que wow. Aunque ahorita acabo de terminar dos. Estoy viendo un anime y acabo de terminar uno. Y están buenos los dos. Ahorita les digo. El que acabo de terminar son 12 capítulos. Se llama Black Bullet. Ah, hay anime también de ese, ¿no? Black Bullet, yo lo he Esto, visto. ese es anime, ese es anime, ese es anime el que estoy recomendando. Ah, ok, sí. ¿Está bueno? Trata de que atacan la tierra unos como insectos gigantes. Y pues, hacen mierda, los hacen mierda casi todos. Pero son tipo parásitos. Matan, tipo zombies, o sea, matan y al que mataron Le meten se un huevo. convierte en uno de esos cucarachos. Sí, se convierte en unos cucarachos. Entonces, ya que son cucarachos, oye, ya ¿cómo que van son con sus? cucarachos, pues ya empiezan a chingar y todo eso. Entonces se dan cuenta, hacen dos veces, hacen como Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial para detenerlos, sus dos grandes peleas, y medio los detienen y se dan cuenta que un material negro, como metal negro o algo así, son las cosas que los pueden matar. Hacen torres, se protegen y todo. Entonces, luego hay policías y a las mujeres embarazadas
que llegaban a atacar a esos cuates, ¿Los hijos les salían cucarachos? Los hijos salían con poderes. O sea, no cucarachos, pero con poderes. Y esos cucarachos son los que los ayudan a ellos. O sea, que ellos dijeron, bueno, mandamos a estas mujeres embarazadas allá y después que regresen, que tengan hijos. Y los hijos salen con poderes. Ajá. Puta, está algo enredado eso. Sí. Qué poca. Pero bueno, eso pasa por no leer las letras pequeñas del contrato. Bueno, pero al final está buena la pelea, está más buena la historia, la animación está buena. No, esa sí la recomiendo. Me gustó bastante. ¿Cómo es que se llamaba eso? Black Bullet. Black Bullet, ok. Mira, yo, según yo, Cético, ya como te dice Ranita, el otro, ya no sale el Radius, pero no estoy tan seguro. No, ya no sale. La sí, rana es no. El... No. Una vez, Vamos a checar, si no ya me jodí. Si no, ya no. Ya hizo su gracia. Ya se puede ir a gusto. Pero ahora saco la tormenta. Si la tuviera. Y aunque la tuviera, no importa. Tengo ahí bastante. Elements guide me. A ver, sin paz, ahorita me estoy tratando de acordar si metí esa carta de la tormenta. Si no, la tienes muy mala ahorita. Sí, cabal, ahorita es bueno. Si no, mejor no le estés esperando, bro. Sí. Pero tengo 16 cartas que me faltan. El mazo. Ah, no, esto va a cambiar todo, espérate. Sí. Uy, sí, el super huevo, sí, claro. Sí, ¿viste? Pero ya acabas de morir. Adiós en su deck. Si tenía eso en mi... ¿Para hacer cambios? No quiero ver si la había... Solo quiero ver si la había metido en el deck. Sí. Yo estoy jugando. Ah, pues sí, hay uno.
Pero ahí ve que no funcionó. Oh, fuck.